El subgenente operativo de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, en Oaxaca, Oscar Mejía Gómez, indicó que los incendios en Oaxaca han dejado cuatro muertos y el mismo número de lesionados. Asimismo, dijo que actualmente se encuentran activos ocho incendios en el estado, en su mayoría de árboles maderables como el pino y encino lo cual es lamentable, sobre todo tomando en cuenta la situación de estiaje por la que atraviesa la entidad. Eh, lamentablemente, digo, en otros años habíamos estado reportando que lo que mayormente se afectaban eran este, zonas con cobertura de pasto y hojarasca. Hoy lamentablemente eh, podemos informar que eh, mayormente se está afectando con eh, superficie con cobertura forestal. Eh, coníferas y hojosas, que básicamente son los bosques de pino-encino, e encino-pino, eh, donde llevamos más de 12.000 hectáreas. Es preocupante. Es preocupante, por supuesto. Tenemos una, una complicación en materia de incendios, eh, la situación climática nos los ha estado agravando, actualmente tenemos ocho incendios activos, eh, de los cuales se distribuyen en la zona de la Sierra Norte, donde tenemos el más complicado, eh, tenemos en Sierra Sur, lo tenemos en la región costa, y la región del Istmo es donde se nos están distribuyendo estos ocho incendios. Indicó que estamos a punto de alcanzar las 20.000 hectáreas afectadas en el estado en solo cuatro meses, cantidad que se desarrollaron en todo el 2006, pues hubo afectación en 22.000 hectáreas, lo cual se ha vuelto preocupante. Dijo que mientras en años anteriores la CONAFOR reportaba solo quema de arbustos y zacatales, este año se han quemado bosques de pino y encino, maderas preciosas en el estado, que suman... Más de 19.000 hectáreas. Lamentablemente sí, Oaxaca ocupa el primer lugar en superficie. Eh, actualmente con corte al día de hoy, 4 de abril, llevamos 19.273 19, hectáreas en 136 eventos en todo el estado. Es importante comentar que iniciamos desde el 1 de enero con incendios forestales en la zona de Yautepec y desde entonces no hemos parado. Es una temporada crítica. Eh, aunado por lo que ya se reporta que hay sequía en Oaxaca, eh, del 1 de enero al 31 de diciembre cerramos con 22.000 hectáreas, números eh, redondos. Hoy tenemos 19.273. Estamos a menos de. Este, a, a fecha 4 de, mayo, de abril, perdón, ya casi prácticamente alcanzando la, la, la cifra del año pasado. Pidió a la población evitar realizar las actividades de tumba, rosa y quema que tantos incendios han provocado en el estado, así como cuidar las fogatas que hacen algunas personas cuando queman basura y que, por los fuertes vientos, representan un fuerte riesgo en diferentes zonas. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Televisión Alexi Espinosa.